heroes may fall, hope may fade, but new heroes will arise. Torchlight 2 es un juego que se clasifica a sí mismo como un RPG, más bien una acción RPG, que es desarrollado por Runic Games para PC y será lanzado en algún momento del 2012. Durante este pasado fin de semana, la beta se liberó por tiempo limitado para quienes tuvieran la suerte de ser seleccionados a través de la creación de una cuenta en runicgames.com hasta el jueves 24 de mayo del 2012. Para esta beta, la única opción disponible es el modo online, donde puedes unirte a partidas o crear tus propias que pueden tener contraseña para ingresar. Del tipo caricaturesco, los gráficos recuerdan mucho a World of Warcraft. Probablemente no es la mejor elección para esta generación de jugadores que esperaría un estilo más serio y oscuro. Pero claro, ahí no tendría ninguna diferencia con los dos primeros juegos de la saga de Diablo. Tiene un rápido sistema de batalla, también tiene una interfaz intuitiva para la administración de la mascota y el personaje principal, mediante las pestañas en los costados izquierdo y derecho de la pantalla, que permite la personalización del personaje en habilidades y los puntos de atributos. Además de una personalización del aspecto y género del personaje al ser creado. Los mapas son vastos, presentan cambios climáticos y no se sienten que estuvieran diseñados dentro de una cuadrícula, además de ser generados de manera aleatoria cada vez que inicias una partida. En la máquina de pruebas de hoy, la comparación entre los gráficos full y los gráficos en el seteo medium es poco notoria, y para efectos de este benchmark se utilizó el seteo medium sin anti-aliasing, blooming y desync, para que corriera a 30 fps con frames. Esta beta de Torchlight 2 muestra que el juego va bien encaminado en términos de gameplay y apela a cualquiera que haya disfrutado de Diablo 2 en su época. Lamentablemente, su estilo de gráficos no podría ser del agrado de alguno y podría alejarlos de este gran juego.